Lucha Boxing está de regreso con una doble cartelera desde el Mandalay Bay en Las Vegas. Nuestro combate estelar, The Crusher Sergey Kovalev, considerado el mejor de las 175 libras, busca brindar otra de esas explosivas actuaciones que lo han hecho famoso. Se enfrenta al retador obligatorio Nadir Mohamedi, pero antes el ex campeón de las 175 libras, Jean Pascal, que Kovalev derrotó en marzo pasado, vuelve a la acción frente al cubano invicto Yuniesky Gonzalez, que llega a esta pelea con 7 knockouts en fila. Bienvenidos a esta cartelera del World Championship Boxing. Les habla Jim Lampley aquí en Las Vegas. Sergey Kovalev en su primera pelea en Las Vegas. Jean Pascal aquí en los Estados Unidos después de 7 años. Ambos contra buenos oponentes esta noche. Ahora vamos a hablar con Max Kellerman. Dos peleas buenísimas en los semipesados. Tal vez fuera la revancha entre Kovalev y Pascal. ¿Qué tú ves en esta división? Bueno, en el caso de Kovalev, ver si él puede tumbar a otro oponente, es el gran favorito de esa pelea. El único que le ha durado 12 asaltos a Kovalev es Bernard Hopkins. Y él logró tumbar a Bernard, que no es fácil. Si él gana espectacularmente como se espera, eso podría presentar una revancha contra Pascal, a menos de que el monstruo Yuniesky González lo logre, es posible, sería una cara nueva en la división y entonces podría ser el monstruo contra Kovalev. En cualquiera de los dos sería el favorito, quizás para una super pelea en el futuro contra Underworld. Pero antes de ver la pelea de Kovalev, Pascal viene entonces a pelear contra González. Pascal, el ex campeón del mundo, Bernard Hopkins. Kovalev fue un hombre que entra tirando golpes y acaba con Pascal. Pascal ahora bastante enfocado para la revancha contra Kovalev. Entonces pelea contra un cubano como González que viene hacia adelante. ¿Qué podemos esperar? Bueno, no es una pelea fácil para Pascal. Pascal quiere tener la oportunidad de volver contra Kovalev, pero hay que pensar que es muy peligroso también González. Tiene que ocuparse de esto antes de pensar en el futuro porque va a ser una dura prueba hoy día. Yuniesky González es peligroso. Bueno, vamos ahora a la pelea de Pascal contra González. Edades y medidas, como ven a mano izquierda, Jean Pascal, 2 años mayor que Yuniesky González. Estatura le favorece al cubano, 6'1 contra 5'11. El alcance en ambos hombres, la misma, 23 libras y medio. Pelearon o fueron a la báscula en la tarde ayer. Bajo el peso, 178, 177 y medio para González. Ambos han llegado a 188 para Pascal, 189 para González. Al comienzo del programa vieron imágenes de la pelea de marzo donde Pascal fue derrotado por Kovalev. Nos sentamos a hablar con Pascal y reflexionó sobre su derrota y su hija Ángel que estaba criando solo. La pelea contra Kovalev fue en grande. Había como 15.000 personas alentándome. Desgraciadamente no pude ganar. Y Luis Pavón para la pelea. ¿Por qué la pararon? Yo estaba ganando terreno en la pelea. No fue una buena decisión. Pero no es la primera vez en el boxeo y tampoco va a ser la última. Mi hija Ángel estaba al lado del cuadrilátero y fue muy duro verla llorar. Yo quería hacer llorar a Kovalev, no a ella. A ella le cuesta, solamente tiene 12 años. Pero es una niña muy madura, yo creo que entiende mi trabajo. Yo le dije, es parte del boxeo. A veces se gana y a veces se pierde. Lo importante es dar el 100%. Y le dije que la próxima pelea la voy a ganar, por ella. Jean Pascal, el hombre quien nace un 28 de octubre del año 82, 32 años de edad, bajo el signo de Escorpio, el ex campeón semipesado del mundo cuando hizo 4 defensas de su título, un récord profesional de 29 victorias, 3 derrotas, 17 por la vía rápida. Hace más de 7 años que no peleaba en los Estados Unidos. Su última actuación en los Estados Unidos fue en enero del 2008 contra Omar Pittman.
van a hablar francés en esa esquina. Nace en Port-au-Prince, Haití, y ahora vive en Villa Lorraine, Quebec, Canadá. Un hombre bastante fuerte, buen ejemplar como boxístico, un récord aficionado muy bueno, y está aquí para recuperar lo que perdió contra esa pelea de Kovalev. Acá vemos entonces pelea notable de Jean Pascal, una derrota por nocaut técnico en el octavo asalto contra Sergey Kovalev, una victoria contra Lucien Boot, y ahora vamos con nuestro maestro de ceremonias, Michael Buffer. Welcome to the Mandalay Bay of Las Vegas, Nevada, USA, where tonight, Main Events, in association with Crusher Promotions, is proud to present an evening of world-class professional boxing for your entertainment. And it's all sponsored by Vodka Miyakov and Mr. Ositrov Caviar. Sanctioned by the Nevada State Athletic Commission, this first contest presented in association with Interbox, Star Boxing, and Jean Pascal Promotions. The three judges at ringside scoring, should it go the distance, Eric Cheek, John McKay, and Ricardo Ocasio. And inside the ring, in charge of the action at the bell, your referee, Tony Weeks. And now 10 rounds of boxing. This is in the light heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black with gold. Official weight, 177.5 pounds. His professional record, a perfect one. Consisting of 16 fights, 16 victories, including 12 big wins by knockout. Originally from Cuba, but now living, training, and fighting out of Miami, Florida, USA. He's the undefeated Yuniesky the Monster Gonzalez. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing blue with red, official weight 178 pounds. As a professional, an outstanding record, 29 victories, including 17 wins by knockout, 3 defeats, 1 draw, 1 no contest. He is originally from Haiti, but now living, training, and fighting out of Montreal, Quebec, Canada. Former NABA, NABO, and NABF super middleweight champion, and the former light heavyweight champion of the world, Jean Pascal. Tuvimos entonces el anuncio de la pelea entre el ex campeón Jean Pascal y Yuniesky el Monstruo González. El referee es Tony Weeks y como jueces Eric Cheek de Nevada, John McKay de Nueva York y Ricardo Ocasio también de Nevada. El centro del cuadrilátero lo llama Tony Weeks, el tercer hombre en el cuadrilátero. Le acaba de dar las instrucciones en el camarino y ahora le está repitiendo esas instrucciones. Esta noche, Jim Lampley, Max Kellerman y Bernard Hopkins les llevan la animación en inglés. En español les habla Mario Michelena, acompañado por Nelson Fernández, en otra producción de HBO Boxing. Comienza el combate. A la derecha en su pantalla con la pantaloneta azul y roja está el ex campeón Jean Pascal. Y con la pantaloneta negra y dorada, el monstruo Yuniesky González de Cuba. La pelea comienza con un poco de estudio de ambos boxeadores semipesados. Pero ya vemos que el monstruo no le tiene miedo a Jean Pascal, a pesar de ser el menos experimentado, Nelson. Mario, la derecha del monstruo le cae a Jean Pascal y entonces lo remata con un buen gancho de izquierda. Todos nos han dicho que la fuerza, la potencia por parte del monstruo, el cubano, es en ese ganchito de izquierda.
Ahora bien, hay que mencionar que Yuniesky González tiene menos peleas como profesional que los asaltos que tiene de campeonato Jean Pascal. Si creían que esta pelea le iba a quedar grande a González debido a que la poca experiencia no lo está enseñando en este primer asalto. Al contrario, viene a atacar directamente a Jean Pascal. Y Pascal abraza. Pero le dicen que tiene que subir los golpes, o sea que le está dando en la nuca, pero es Jean Pascal el que está bajando la cabeza. Y Pascal tratando de establecer la distancia, sacarse de encima a González y comenzar a enrumbar la pelea. De momento hay más. Está más tímido Jean Pascal en este primer asalto, quedando 1:05. Después de la cantidad de golpes que le ha tirado González. Hoy buena derecha por parte de González al corazón de Jean Pascal. Una guerra, Mario, en este cuadrilátero. Tremendo intercambio. Pascal va a tener que entrar al intercambio si quiere tranquilizar a González. Buena estatura en el cubano que nace en Pinar del Río, Cuba. Uy, cambio, un buen jab, González. Te preguntas, Mario, ¿la derrota contra Kovalev le está pesando mucho en la persona de Jean Pascal? Porque lo veo algo confundido. Se le ve timorato, se le ve más timorato de lo que estuvo contra Kovalev. Entró a intercambiar con Kovalev, más de lo que está intercambiando con el monstruo González. Hablamos con Yuniesky González, que desertó el programa cubano El Boxeo Amateur, y vamos a ver la relación con Cuba y los Estados Unidos podría impactarlo. Yo nací, me crié en Cuba. Siempre he estado peleando desde que tenía 11 años. Gané muchos campeonatos en mi país. Pero tuve una situación en el 2008 en que me sacaron del equipo olímpico por un problema de disciplina y decidí que era el momento de desertar de la isla. Tuve que dejar atrás a mi hijo, mi mamá, mi papá, todos se quedaron en Cuba. Hoy les anuncio que Estados Unidos ha acordado restablecer formalmente relaciones diplomáticas con Cuba. Mi sueño más grande sería poder volver a Cuba y pelear frente a mis fanáticos, frente a mi familia. Lo que yo más deseo es visitarlos, que los extraño mucho. Pero la forma en que voy a lograr todos mis sueños es esa, peleando. González le llega con más golpes en ese primer asalto que Jean Pascal. Y ahora comienza el segundo asalto, reiteramos, Jean Pascal, el ex campeón con pantaloneta azul y roja, y el monstruo González, el debutante que no se achica en absoluto, está con pantaloneta negra y oros. Y parece seguir llevando la iniciativa González, llaveando de lejos con la izquierda. Pascal enseñando buena defensa, pero con las manos bajas. No sé por qué no se cubre de la manera que se tiene que cubrir delante de un hombre como el monstruo González. Si es un gesto de suficiencia, le puede costar caro. Por parte de González, 7 peleas en fila por knockout. Traba bien eso cacho al cuerpo el cubano. Tiene variedad el monstruo González, trabaja la cabeza y también trabaja el cuerpo. Y sigue tirando más que Jean Pascal. Sí, le encanta el cambio a González. Excelente gancho de izquierda del monstruo y sigue tirando combinaciones. Jean Pascal reacciona y es puro intercambio. Le está acomodando la pelea González a Pascal. Esto no es el tipo de pelea que quiere, pero González bien certero con esos golpes. Son golpes precisos. Pascal también sacó algunos golpes bastante precisos en el intercambio. Pero sigue yendo para adelante el monstruo González. Un
una historia para hacer un libro por parte de González. Escoge su apoderado hoy en día después que tenía un carrito que le costó $300 y dormía dentro de él todos los días. Se encuentra su apoderado y ahora es historia. Aquí en una pelea contra Jean Pascal. El árbitro Tony Ruiz lo separa y continúan combatiendo. Ahora parece estar bajando ligeramente al mismo González, pero otra vez castiga a Pascal en la esquina. En la esquina de González tiene un gran entrenador en la persona Orlando Cuellar. Le tiene que decir a Tony Ruiz que está bajando la cabeza a Jean Pascal. Que es imposible de darle de la manera que mira hacia abajo. Pascal está dejando la iniciativa a González, trata de alcanzarlo con volados, si no puede. Y González está atacando de frente. Y se acaba el segundo asalto. La madre de Jean Pascal, Lisette Joseph. Tú tienes que la experiencia, tienes que sacar tu experiencia. No tienes que boxear de su modo. Eso de tirar y tirar fajando es su estilo. Tú tienes que ser preciso, rápido, tranquilo. Usa tus combinaciones. No busques un golpe. Tira diferentes golpes, muéstrale quién sabe. Cuando él saca su derecha, saca tú tu derecha. No le dejes la iniciativa. Vamos, vamos, no te quedes en un solo golpe. Puedes pelear mejor, rápido. Y hemos visto que lanzó más González, aparentemente conectaron la misma cantidad, pero siguen siendo los golpes de poder a favor de González. Me pregunto, Mario, ¿esta será la técnica que trae Pascal a esta pelea de que se canse González debido a que no ha tenido tanta experiencia en que nunca ha llegado a los 10 asaltos? O sea, ¿será esta la técnica que trae Pascal? Pues en su esquina no parecían muy convencidos de que Pascal esté haciendo lo que le conviene. Dando fuerte con esos golpes que está tirando González. Y hasta ahora Wicks no le ha dicho nada a Pascal, que está bajando la cabeza. Y es un hábito de Pascal bajar la cabeza de ese modo, está arriesgando. Y estoy seguro que Orlando Cuellar en la esquina le va a decir, cuando te haga eso, tira el uppercut con cualquier mano y le vas a llegar al mentón a Pascal. Parte de Pascal ha bajado el ritmo en el tercer asalto. Quizás es lo que tú comentabas, la idea de Pascal de que se canse González, pero González sigue teniendo la iniciativa. Palo a palo, golpe a golpe. Creo que González le gusta recibir uno para dar uno de lo suyo. Un hombre bien, bien alto para esta división. Y hasta ahora no ha abrazado a González, el único que abraza es Pascal. ¡Ay, mano derecha que le llega al mentón de Pascal! Ya vimos en la pelea con Kovalev que Pascal aguanta mucho castigo de pie porque ese es un golpe para tumbar. Parte de González, todo golpe que tira Mario lo tira con pronóstico de sueño. Cambian, jab de izquierda de Pascal. Ahora se estudian varios jabs de izquierda. El monstruo trata de preparar su derecha, saca un cruzado. Muy
mucha experiencia en Jean Pascal, pero ¿sabes qué? No se lo han dicho a González. González no está tímido tirando esos golpes allá adentro. Está guardando respeto. Tratando de conectar a la cabeza a pesar de que Jean Pascal agacha. Esos volados del monstruo tratan de alcanzar la cabeza de Pascal. Y termina el tercer asalto. Tony, ¿qué tienes para tirar? Dame el agua. ¡Water! El agua, el agua. Ok, escúchame, te digo una sola voz. El tipo está muerto. El tipo está muerto. Me hace falta que te recupere. Yo te dije a ti que saques el tanque y no lo estás haciendo. Él está muerto. Escucha lo que te digo. Te estás regalando. Sácame el tanque y la mano adelante no me la bajes. Y lo... Vamos a ver la repetición de esa mano derecha cuando llega al mentón de Pascal. Pascal inmediatamente busca su defensa. Otra repetición. Pensé que iba a hacer un golpe más a la quijada, pero fue bastante alto. Y en el último asalto vemos que Pascal conecta con mucho más precisión, suelta más golpes. Vemos ahora la tarjeta extra oficial de nuestro analista Leatherman, que tiene adelante en todos los rounds a Yuniesky González, 10 a 9, ganando por 30 a 27. ¿Y cómo lo tienes tú, Nelson? Yo el último asalto lo di empatado, o sea, 10 a 10 tengo entonces adelante a González, 30 a 28. O sea que el monstruo González, el menos experimentado, el menos galardonado, sorprendiendo hasta el momento a Jean Pascal. Reiteramos, Jean Pascal con la pantaloneta azul y roja, y el monstruo González de Cuba con la pantaloneta roja, negra y oro. Bueno, golpes al cuerpo por parte de González. Aunque es bastante predecible lo que hace González constantemente, busca entrar y busca entonces clavar golpes al cuerpo. Es bastante rápido para un hombre que pesa 175 libras. Y en su esquina le pedían que mantuviera la presión, que siguiera acosando a Pascal sin parar. Y vemos que Pascal retrocede un poco recto y se deja vulnerable a la derecha de Yuniesky González. Ahora una buena derecha de Pascal, recta, pero no intimida a González. González sigue yendo para adelante. Un excelente gancho de izquierda, lo removió. A veces piensas, Mario, de que se está gastando González, y de momento es que está cogiendo cómo es el ritmo de la pelea, y de momento buenos golpes por parte del cubano González. Y se ha acostumbrado a que Pascal se agache, porque ese gancho lo clavó con Pascal muy agachado y con la cabeza baja. Ahora muestra su experiencia Pascal abrazando a González cuando quiere bajar el ritmo. Saca jab izquierda para mantenerlo a distancia. Intercambia González, sigue metiendo buenos cruzados de izquierda a derecha. Le ha causado algo de problema de la manera que baja la cabeza Pascal, y hasta ahora no le han dicho que tiene que subirlo con el upper. Oh, lo ha agarrado con una, sí, excelente gancho. Y con... lo empujaron. Esa es la opinión también del árbitro Tony Wicks. No hay conteo y continúa. Ahora trata de sacar su velocidad Jean Pascal. Sigue intercambiando. Y no existe la campana para estos dos. Están intercambiando con pasión. El martes 11 de agosto no se pierde el estreno de la serie premiado con el Emmy Hard Knocks Training Camp with the Houston Texans. Cada martes por 5 semanas seguidas los llevamos detrás de bambalinas con el director técnico Bill O'Brien y la superestrella J.J. Watt y el resto de los Houston Texans mientras se preparan para la próxima temporada de la NFL. Sergey Kovalev, uno de los hombres
impuestos en esta división de los semipesados. Hizo un gran año el año pasado. Empieza este año con una buena victoria sobre Jean Pascal. Lo veremos más adelante contra Najib Mahomedi. Y suena la campana para el quinto asalto. Por primera vez en el cuarto asalto, Pascal conectó más que Yuniesky González. Sin embargo, los golpes de González daban la impresión de impactar más. Ahí tenemos el total. Pascal conectó 19 golpes contra 16 de González. Y por primera vez también, nuestro analista extraoficial Harold Lederman le dio el asalto a Jean Pascal. ¿Estás de acuerdo, Nelson? Sí, yo le di el último asalto a Jean Pascal, y vemos que ahora está más tímido González. Se tiene que aprovechar Pascal de esa timidez de González y a ver si empieza a ganar asalto por asalto. A ver si comienza a imponer su veteranía y su experiencia campeonil. Sigue siendo González el que va para adelante, se estudian en mitad del cuadrilátero. Empezó con un jab de izquierda que entró de lleno, un cruzado de derecha. Pascal espera. Es la clave por parte de González, Mario. Tiene que utilizar más el jab para coger la distancia y clavar su buena mano derecha. Y aprovechar que Jean Pascal espera con frecuencia con las manos abajo. Cuerpo de derecha por parte de González. Todo esto va mermando la persona de Pascal. Y más trabajo al cuerpo de González. Pascal responde. Intercambio fuerte de los dos. El estómago, esa mano derecha por parte de González. Y al final, cuando estaban separándose, un ganchito de izquierda del monstruo González. Trabaja el cuerpo. Ahora me parece que está tirando más González otra vez. No hagas eso. Tony Weeks llamándole la atención, pero no le ha dicho nada a Jean Pascal, que baja la cabeza. Tú no puedes bajar la cabeza de esa manera. Jean Pascal está invitando esos golpecitos de conejo. Y ahora Tony Weeks lo separa. Tiene que coger aire ahora, quedando 32 segundos en este asalto, Mario. González ganando este asalto, tiene que cuidarse que no le venga Jean Pascal y le arrebate este asalto. Y sigue trabajando el cuerpo, los dos intercambian ganchos al cuerpo y después abrazan. Da la impresión de estar comenzando a bajar el ritmo los dos. Estudian un poco. Aprovecharon los últimos segundos del asalto para descansar ambos boxeadores. Y ahora las esquinas. Te están dando innecesariamente. Oye, le están dando innecesariamente. ¿Sabes lo que pasa? Que le están dando puntos, compadre. Mírame. Ahí vemos los golpes por asalto. González conectando más en el primero, el segundo y el quinto. Y Pascal en el tercero y el cuarto. El volumen más o menos en el promedio de la división, conectando entre 12 y 20 golpes por asalto cada uno. Tienes que utilizar los jabs cortos, tienes que mezclar golpes. No dejes que utilice su alcance contra ti, pero tienes que estar más activo, tienes que tener el dominio. Esto no es por diversión, esto es una pelea. Entonces, el total de golpes hasta el quinto asalto, una ligera ventaja de golpes conectados para Yuniesky González, 83, 77 para Jean Pascal. Y ahí tenemos la tarjeta extra oficial de Lederman. Pascal, cuando ve la oportunidad de clavar buenas manos, no le da descanso a González. González buscando un descanso, ver cómo coge su fortaleza otra vez, y Pascal no está cooperando. Pascal un poco más selectivo.
lo separa, Pascal bajando la cabeza otra vez. Otra vez abrazan. Y la veteranía de Pascal quizás le está ayudando a mantener un volumen más parejo en la pelea. González diera la impresión de comenzar a cansarse. Ganchos de González que no llegan, Pascal gana su distancia. Trató de darle con un volado muy raro y acabó mirando a su espalda. Tirando la derecha como un aficionado, estoy seguro que Cuellar va a trabajar muy fuerte. En esa derecha. Es un gancho de izquierda de Jean Pascal y parece que está dominando, ¿no? Siguen dándose. Golpes de potencia. Hubo anteriormente por parte de Pascal, Mario, que llegó al mentón de González. González hasta miró la lona por un segundo, algo que tú no te gusta ver cuando tú tienes a tu pupilo en el centro del cuadrilátero. Pero Pascal parece que lo respeta, no entró con más ofensiva después de eso. Están intercambiando golpes de uno en uno, no hay muchas combinaciones. Ahora algunos golpes de potencia, ganchos, y después le entró un gancho de izquierda muy nítido. Ambos cambiando la misma mano, cuando tira un golpe González lo tira a Jean Pascal. Un uppercut poderoso de González, respondido con un gancho, y ahora parece que Pascal está vulnerable. González va para adelante. González enseñando un corazón increíble. Está cansado, está algo, ha mermado algo y sigue hacia adelante. Un nítido gancho de izquierda de Pascal. Y ahora Pascal pasa la ofensiva, pero se acaba el asalto. Probablemente el asalto más agresivo hasta ahora. Inmediatamente después de este programa, quédese para Real Sports. Entre las historias, una investigación sobre la violencia doméstica en la MMA. Y por primera vez, ve a Christy Mark contar la historia del supuesto ataque en que casi pierde la vida. Al final del asalto se estaba tambaleando. Fue un buen final del asalto. No dejes que él tome la iniciativa. Tienes que contraatacar más rápido. Quiero verte, quiero ver que lo pongas de rodillas. Vamos. No dejes que te eche para atrás. Tú tienes que echarlo para atrás. Y levanta las manos, levanta tu defensa. Vamos, campeón. Comienza el séptimo asalto y ahora vemos la tarjeta extraoficial de Harold Lederman, que tiene adelante a Yuniesky González. Podemos ver ahí 59-55 a favor de Yuniesky González, 5 asaltos a favor del retador. La tarjeta extraoficial de Harold Lederman tiene muy adelante al cubano sorprendente, el monstruo Yuniesky González. Claramente Pascal ha estado en problemas por lo menos un par de veces ya en este combate. Sexto asalto, terminó bastante exhausto. Pero González, ¡ay, buena mano derecha por parte de Jean Pascal! El problema González. Y ahora se ha dado vuelta la tortilla. Evidentemente los dos están cansados y vulnerables. González soporta bien los golpes de Jean Pascal. Estamos hablando, Pascal tiene el 50% de su pelea, la ha terminado por la vía rápida por parte de González, el 75% de su pelea. Y lo acaba de conectar con un buen gancho de derecha. Thank you.
golpe bien bajo por parte de González debido a que está muy cansado. Y entonces, Nelson, hasta ahora, ¿cómo calificarías al monstruo González? ¿Te parece una sorpresa? Esperábamos esto y yo creo que lo hablamos antes de la pelea tú y yo, que me sorprendería que él pudiera llegar a los 10 asaltos debido a la calidad de oponente que tiene Jean Pascal, pero se ha mostrado muy bien en esta pelea hasta ahora. ¿Y lo tienes adelante igual que Harold Letterman? Sí, 58 a 57, un poquitito más apretada que lo que hace Harold Letterman, nuestro colega. Ahora ha bajado un poco el ritmo, pero una tremenda derecha, resonante derecha del monstruo González. No utiliza su jab, González, un jab bastante potente, bastante fuerte. Me gusta irse palo a palo en vez de utilizar su el remo que le decimos nosotros en el boxeo jab. Difícil de anotar este séptimo asalto. Muy parejo, han conectado la misma cantidad de golpes y ahora suena la campana. Vamos a ver entonces qué piensa el veterano ex campeón. Tienes que ganar este round. Tienes que echarte adelante, no retrocedas. Métele presión. ¿Qué fue lo que te dije? ¿Qué te dije? Ok, ¿qué fue lo que te dije que Stingo sacara? El tanque. Ok, ¿y cómo es el tanque? ¿Cómo es el tanque? Ok, y mételo ya al pecho y la derecha al pecho. Tíratelo al pecho, no a la cabeza. Ok, está bien todavía, está ganando. Pero tiene que ponerte en mente de suerte. Repetición de el último asalto, Jean Pascal clava esa buena mano derecha que pone en problema a González. González con las manos bajitas recibe otro gancho de derecha, pero enseña buena barbilla el cubano. Y ahora comienza el octavo asalto. Reiteramos entonces, el ex campeón Jean Pascal con pantaloneta azul y roja recibiendo un reto durísimo del monstruo Yuniesky González de Cuba con pantaloneta negra y dorada. Varios jabs de izquierda. Todo lo que hemos hablado de ese jab pesado que tiene González, cuando lo utiliza cambia el complejo completo de la pelea. Y en su esquina le pedían que tirara también al cuerpo, que le trabajara el tanque de combustible a Jean Pascal. Vamos a ver si lo hace. Primera pelea que tiene González con un nuevo promotor, Joe de Guardia, y lo lleva al escenario de este tipo aquí contra el ex campeón del mundo, Jean Pascal. Uy, Pascal, un excelente, mirando, sí. Mirando el tiempo que queda en el asalto, solamente ha pasado un minuto. Me encanta el jab de González. Bueno, de hecho, cuando lo tiró para atrás y miró para arriba, había sido con una derecha muy larga, casi con un jab. Y esto definitivamente es una excelente presentación pública a este nivel de combate por parte de Yuniesky González. Sí, atacando y ahora el cuerpo, como le dijeron. Bastantes golpes al cuerpo y a la cabeza. Está tirando mucha combinación el monstruo González. Y cuando tiene la oportunidad, no deja de hacerlo. Constantemente tirando buenos golpes al cuerpo cuando tiene esa oportunidad. Está mostrando mucha ambición González, no sea milana por el cartel de su oponente. Y hasta ahora no hemos visto el golpe que define la carrera de González, que es un buen gancho de izquierda. Hemos visto un buen jab, pero todavía no hemos visto ese ganchito de izquierda que es letal por parte de González. Ahora intercambiaron primero un cruzado de derecha nítido de Pascal, absorbió González y sigue. Sí, un acercamiento, bueno, sí.
y se están acabando los asaltos. Da la impresión de que Pascal no ha estado lo suficientemente activo. El 4 de agosto es el estreno del documental Back on Board Red Bull Gaines. Ofrece una mirada reveladora a los triunfos públicos y la lucha personal del clavadista olímpico estadounidense, uno de los primeros atletas del mundo abiertamente gay. Y aquí vemos al campeón del mundo, Sergey Kovalev, con su entrenador John Jackson, un hombre bastante fuerte, el mismo tipo de pelea que trae González y Pascal hacia adelante. Entonces ahora dos asaltos decisivos para Jean Pascal, que podría estar detrás de las tarjetas. Así lo tiene Harold Lederman. Vemos a Pascal detrás por 4 puntos. Si esa es la situación con los jueces oficiales, Pascal va a tener que trabajar muy duro los últimos dos asaltos para mantener su estatus de élite. ¿Y cómo lo tienes tú, Nelson? 78 a 76 a favor de González. Dos asaltos, como habías mencionado, crucial para ambos boxeadores, porque acuérdate que hay tres jueces que no tienen mucha experiencia, dos de ellos que Eric Chick, al igual que Ricardo Ocasio, que tienen menos de 10 peleas campeonil. Y entonces el monstruo González sigue llevando la iniciativa, sigue yendo para atrás Jean Pascal. En González, Mario, lo está llevando para atrás. Pascal puede tener más precisión que González, pero González está ganando una batalla de imagen. No puede olvidar el jab González por parte de Jean Pascal. Tiene que quitarse el jab con la mano de atrás y responderle con su propio jab, algo que no lo hemos visto hacer esta noche. Abrazan, separa Tony Wicks y vemos ahí, intercambian un buen gancho de izquierda de Pascal. Ha aprendido González en esta pelea a bajar la cabeza tal como lo hace Jean Pascal y ha tratado de alcanzarlo cuando agacha la cabeza con ganchos a media altura. Le está acabando el tiempo a Jean Pascal. Tiene que decidirse, como un ex campeón del mundo con 4 defensas, tiene que acabar con tu oponente. Pero González no cooperando. González sigue manteniendo la intensidad. Y un buen gancho de derecha. Uy, ha cogido el segundo aire González. Se le ve más entero que a Jean Pascal. Sido una nueva estrella en esta división de las 175 libras en el cubano González. Tiene potencial, está usando el jab, como tú dijiste, entrando con el jab, tratando de ver si puede meter un cruzado derecha, mete un par de golpes, sigue intentando. La defensa de Pascal bajando la cabeza le funciona. Uy, inteligente González, poniéndole todo el cuerpo encima a Pascal para que se canse, quedando pocos segundos en este noveno. Y el noveno no fue un asalto de contraataque para Jean Pascal. Tienes que trabajar más, tienes que trabajar más duro, tienes que ganar este asalto, está muy apretado. Tienes que empujarlo, tienes que echarlo para atrás. Ahí vemos la cantidad de golpes conectados, prácticamente la misma.
pero en el total de golpes lanzados, y quiero repetirlo, Mario, hay tres jueces en esta pelea. Dos de ellos no tienen mucha experiencia. El único con bastante experiencia es John McKay, que tiene 18 peleas de título mundial. Se pueden impresionar entonces por la mayor actividad de González. Y el nombre también de Jean Pascal, que lleva mucho, acuérdate, el ex campeón del mundo. Décimo y último asalto, Mario. Ya vemos entonces una gran diferencia en porcentaje de conexión a favor de Pascal. Sin embargo, el volumen ofensivo de González es el que deja la impresión de dominio y sigue ganando los rounds en la tarjeta extra oficial de Harold Lederman. Yo la tengo un poco más cerrada, 88-85, o sea que necesita Pascal tirar a González en este asalto y ganar el último asalto convincentemente. Pero hasta ahora no he estado cerca ni siquiera de hacerlo tambalear. Pascal mirando constantemente el cronómetro, el tiempo aquí arriba de nosotros para ver cuánto tiempo queda en el asalto. Trata de acortar distancias, trabaja el cuerpo, trabaja arriba y abraza a Jean Pascal. Si vino a esta pelea esperando de que se iba a gastar González debido a la experiencia de él de no haber llegado a 10 asaltos, le ha costado bastante caro a Jean Pascal. Sigue tratando de tirar golpes de potencia y tirar más golpes el monstruo González. Ha impuesto su carácter, estoy hablando González desde el primer asalto, y ¿sabes qué? No ha mermado contra un ex campeón del mundo frente de él. Definitivamente el monstruo González mostrando que pertenece a este nivel. Un buen gancho de izquierda de Pascal, pero no remeció a González. Y únicamente quedando un minuto, Mario, puede ser el minuto más largo de su carrera boxística profesional. Estoy hablando de González, ya que Jean Pascal sabe cómo terminar una pelea como un ex campeón. El jab por parte de González. Un golpe fuerte al cuerpo, lo detiene momentáneamente. González no sabe lo que es echar hacia atrás o dejar algo en el tanque, constantemente tratando de clavar sus manos. Y ha recibido golpes bastante nítidos de Jean Pascal, pero actúa como si no le afectaran. Reloj, no marques los minutos. Está pidiendo Jean Pascal, quedando únicamente segundo en este último asalto. Tremendo golpes nítidos de parte de Pascal, pero no se va a caer el monstruo y se terminó el combate. Una pelea de pura acción con excelentes intercambios. Vamos a ver qué le pareció a los jueces. Tremendo peleón que ha dado el cubano Yuniesky González, el monstruo. Yuniesky González celebra, le trae la bandera cubana, actúa como que es una cosa ya decidida. Quiero recalcar que hay dos de los jueces con poca experiencia, Eric Cheeks de Nevada, Ricardo Ocasio de Nevada. Y acá vemos la tarjeta extra oficial de Harold Lederman, 93-97, le da el último asalto a Jean Pascal. Y la mía 97-95 a favor de González. Yo le di el último asalto también a Pascal. Vemos entonces la reiteración de los jueces. Eric Chick de Nevada tiene solamente 3 peleas de campeonato. Un juez con poca experiencia, un juez local. La más famosa, la decisión de Benavides sobre Mauricio Herrera, la tenía 116-112. El siguiente juez, John McKay,
un juez más experimentado de Nueva York, lo han hecho viajar a Nevada para esta pelea, 18 peleas de campeonato, incluyendo decisión de Matiz sobre Prodornikov. Finalmente Ricardo Ocasio, un juez también relativamente novato, de Nevada 6 peleas de campeonato, incluyendo la pelea en que Bailey noquea a Jones en el undécimo asalto, estando atrás en las tarjetas, y vamos a ver qué deciden en este caso. Well, ladies and gentlemen, before we go to the scorecards, viene entonces el veredicto. Y ahí el aprecio del público por estos boxeadores que dejaron todo en el cuadrilátero. Una decisión unánime, 96 a 94, las tres tarjetas idénticas al ganador, por decisión unánime, Jean Pascal, sorprendiendo. Silbatina del público. Increíble. La fanaticada aquí abuchando esa decisión. El monstruo González no lo puede creer, llora sin ningún tapujo, dejó todo en el cuadrilátero, tenía la ilusión. No fue una buena decisión, Mario. No, en contra de tu opinión, en contra de la opinión de Harold Lederman, y definitivamente en contra de las expectativas del monstruo González, que había debutado en gran estilo. Y todo se basa en la poca experiencia de dos de los tres jueces, aunque Jean McKay también la votó 96 a 94. Vamos a ver entonces, prácticamente la misma cantidad, 397 lanzados, 154 conectados, un porcentaje de 39% para Jean Pascal. Yuniesky González lanzó 632, conectó 163, un porcentaje más bajo, 26%. En términos de los golpes de poder, conectaron casi lo mismo, 103 conectados para Pascal, 105 para González. El porcentaje muy alto de parte de Pascal, 47%. En el caso de González, 29%. Jean Pascal es un contragolpeador muy preciso. Entonces, al final del día, es otra victoria para Jean Pascal, que vino a los Estados Unidos, y Bernard Hopkins. Eso fue una decisión oficial por parte de Jean Pascal y a lo mejor una revancha contra Kovalev. ¿Qué tú crees? Yo creo que tendría que haber una oportunidad para Yuniesky González. Mostró mucha habilidad, un excelente desempeño. A mí francamente me sorprendió la decisión, pero González se ha hecho un nombre y lo van a respetar. La gente lo va a querer ver y merece que lo vean. Ok, entonces vamos a Max Kellerman. ¿Qué es lo que tú crees de González? Yo creo que, yo la vería otra vez, pero yo creo que fue bastante claro que González ganó a la pelea, y francamente yo creo que está equivocado. El mismo juez que se equivocó en la pelea de Benavides contra Herrera se ha equivocado otra vez. Yo creo que el boxeo tendría que supervisar mejor cuáles son los jueces a los que se asignan peleas importantes, si es que consistentemente no hacen el puntaje que deberían. Realmente no deberían asignarlos a peleas de este importante. Yo lo digo con la salvedad de que tengo que verla otra vez, pero a primera vista me dio la impresión de que González merecía la victoria.